hemos encontrado todas las dificultades que se puedan encontrar en este mundo. Y yo recordaba constantemente a la persona que me metió en este embolado y a quien yo le hice caso, que no se lo debía hacer, pero le hice, que fue don José Antonio Granados, el cura que me dio la primera comunión. Y me decía siempre que las cosas difíciles, que las cosas difíciles siempre eran queridas por Dios. Y yo me lo creí. Entonces, gracias a que me creí que las... Pues luego, yo estoy especialmente agradecida a dos instituciones, que las centralizo no en la Junta de Andalucía en general, sino en la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, cuya delegada provincial ahora en Granada nos acompaña, aceptando venir a una hora un poco interceptiva para estas ceremonias, pero que a nosotros nos venía siempre mejor por la tarde. Va a ser fácil. Buenas tardes a todas y a todos. Yo en primer lugar quiero darle las gracias a Fermina y a todos los que formáis parte de la Fundación por haberme invitado a estar esta tarde aquí, por hacerme compartir un momento tan importante para todas las personas de aquí, de Guacho, pero tan importante también para toda la comarca. Yo creo que la residencia sea una realidad, como decía Fermina, es trabajo de muchos años, pero también es un momento con la suficiente importancia, como no para que venga hasta ahora, sino mucho más tarde, que tú sabes que el otro día incluso comentábamos que a las 9 para las 9, yo a la hora que me digáis voy a estar ahí. Primero porque tenía muchísimas ganas de ver la residencia funcionando como está ahora. Tenía ganas de venir y asistir a su inauguración por muchas cosas. Una parte la ha comentado Fermina. Esto tiene mucha historia, son muchos años y muchas personas las que han puesto uno a uno su granito de arena para que sea una realidad. Su esfuerzo, su dedicación, ¿por qué no también? Algunas sus inversiones. Fundamentalmente también porque esta zona era una zona con muchas necesidades en cuanto a recursos. Por tanto, mi felicitación también a las personas que apostasteis ya hace un año por traer aquí y por poner en marcha un proyecto de una residencia para personas mayores. Porque... Bueno, hoy para mí es un día importantísimo. Para mí supone un broche que llevamos realizando un equipo de personas conmigo desde hace 4 años y la mayoría también desde hace 8 años en el Ayuntamiento, y que aunque todo no ha dependido del Ayuntamiento, aquí también hemos participado. Y esto, lo importante es que ha sido un proyecto que hemos sacado entre todo el municipio. Y esto le gusta. Los pueblos son lo que consiguen hacer juntos. Pues yo estoy muy orgulloso del municipio, de la gente que altruistamente, avalando, poniendo su trabajo, poniendo su dinero o su saber, han apoyado para que este proyecto, que algunos pensaban que no iba a salir nunca, ya sea una realidad.